Estamos de regreso, Maribel, y con una invitada muy especial, como adelantó Victorino en su programa antes de despedirse. Ex reina de belleza, modelo, comunicadora y sobre todo una chica muy emprendedora. Con nosotros en Famosos Insights, Ruth Ocumares. Bienvenida, Ruth, a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Estoy muy bien, contentísima de estar compartiendo con ustedes aquí en Famosos Insights. Muchísimas gracias, Maribel y Samir, por tenerme en su espacio. Gracias a ti. Vienes con buenas nuevas que tienen que ver con el teatro, porque tu fundación está siendo beneficiada por una puesta en escena. Cuéntame de esto. Así es. Sabes que Oda la Vida estuvo presentándose el mes pasado en Teatro Bernader y vamos por segunda vez, pero esta vez en Casa de Teatro, y es teatro por una causa, es Profondo de la Fundación Corazones Anaranjados. Nuestra fundación se dedica a la educación de los niños de escasos recursos de República Dominicana. El año escolar inició el lunes, este lunes pasado. Sin embargo, de todos los niños que están de edad escolar, hay una gran mayoría que desafortunadamente no ha podido regresar a clase simplemente porque no tienen los útiles escolares necesarios o la colegiatura para iniciar su año escolar. Entonces, en esta ocasión, Judith Rodríguez, con su obra teatral Oda la Vida, nos cede dichos beneficios para nuestros niños y estamos sumamente contentos y agradecidos. Tú nos contabas de esa obra que mueve las fibras sensibles de la gente, ¿no? Así es, esa obra toca la fibra más sensible de todo aquel que la ve, porque es un drama con un poquito de teatro absurdo que toca la realidad que todos vivimos en algún momento, especialmente la realidad femenina, y es el drama de una pareja que se ven en cinco actrices diferentes con texturas físicas, pero el mismo personaje entonces expresa lo que vivimos hoy en día. No se lo voy a contar, no le voy a decir mucho, tienen que verla. Yo recuerdo que la última vez que estuve en la obra, de 100 personas vi 100 rostros bien tocados. Okay. Cuando hablamos de Ruth Ocumares, hablamos de una persona que se mueve mucho en los medios, que en las redes sociales siempre está colgando fotos y todo el mundo sabe más o menos lo que está haciendo. Eres muy familiar, tanto así que tienes un programa de radio junto a tu hermana, así las es. Ocumares. De hecho, así ahí es. Anda por aquí tras bastidores, dando vueltas. Así es. Cuéntanos de ese proyecto, cómo va, cómo surgió. Sí, voy a aprovechar el momento. Te voy a contar un poquito de las Ocumares. Resulta que después de 13 años viviendo fuera de República Dominicana, regreso a República Dominicana, y meses después viene mi hermana menor, que estuvo 2 años en Madrid. Nosotras somos bien familiares, bien unidas, siempre tratamos de apoyarnos la otra, con mi hermano, mi madre, todo el mundo bien unido. Pues todo el mundo preguntaba cuando llegábamos a los sitios, ¿llegaron las Ocumares? Nos decían, ¿llegaron las Ocumares? Se van las Ocumares, aquí están las Ocumares. Y tanto nos pidió la gente que hiciéramos algo juntas, ya sea para radio o televisión, que de ahí viene la idea de este proyecto radial que se llama Las Ocumares, que se transmite a través de unicaradio.net, es radio digital, todos los días de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Es un segmento donde usted se va a reír un poquito, a relajarse, a comenzar su día con mucha vibra positiva y nada, hacer un enfoque diferente de todas las noticias que nos presentan los periódicos, los medios, que a veces pueden ser negativos, pueden ser muy fuertes. Nosotros tratamos de relajarlos un poco y enfrentar la vida de una manera distinta. ¿Y cómo ha sido la experiencia en estas primeras semanas de ese proyecto? Samir, tú como que sabes bastante, ¿verdad que sí? Que solamente tenemos 3 semanas al aire. Ha sido excelente, hemos tenido una acogida espectacular del público, hemos sentido mucho cariño, nos han llamado literalmente todos los días, nuestros seguidores nos escriben cosas que si se las comienzo a contar, pues lloramos aquí a la par, porque era como ya que era necesario, me lo estaban pidiendo, incluso a Angie le decían, cuando es, finalmente se lanza el proyecto, nos sentimos muy amadas, muy queridas, muy apoyadas. Siempre voy a estar agradecida de tanto amor que recibo de mi público. Tú sabes, Ruth, que hay mucha gente todavía que no está muy de acuerdo con el asunto de los concursos de belleza. Sin embargo, tú eres una triunfadora de ese proceso y te hemos visto crecer a partir de ahí. ¿Cómo recuerdas tú quién era Ruth Ocumares cuando inició ese proceso por el Miss República Dominicana?
a quién es esta mujer que está con nosotros ahora. Wow, iniciar en el Miss República Dominicana es, y suena bien cliché, pero es realmente una plataforma que brindan los concursos para tú hacer lo que quieres hacer, ya sea actriz, ya sea estar en los medios, ya sea modelo, lo que sea que quieras, te doy una plataforma, porque en ese año de ser Miss República Dominicana, en mi caso, por ejemplo, me tocó madurar 10 años. Te maduran 10 años no solamente por todas las experiencias, sino todo lo que te toca aprender, porque una reina de belleza cuando abre la boca debe de saber lo que dice, no puede hablar tonterías. Entonces, para uno llegar a ese nivel, a los 17 años uno no está actualizado con el mundo, a los 18 años uno está en otra cosa, está muy joven, está en cualquier otra cosa menos en leer la prensa todos los días. Vamos a ser realistas. Venga, vamos a ser realistas. ¿Y tú te has interesado en algún momento, Ruth, en dar un salto como la mayoría de las candidatas de Reina de Belleza cuando ganan un concurso, a la televisión, al cine, ya de una forma mucho más formal? ¿Has hecho algún intento en ese sentido? Sí, claro que sí. Sí, de hecho, queremos nuestro proyecto Las Ocumares que sea en televisión, ese es el objetivo. Como te digo, estuve 13 años viviendo fuera de República Dominicana, estuve en todas las pasarelas nacionales e internacionales, fue una experiencia extraordinaria y de ahí resultaron varias películas comerciales, internacionales, de pelo, de piel, de ropa, de joyas. Videoclips. Sí, videoclips, exactamente. Todo eso te va sumando, te va sumando. Y pues al final, sí, todas queremos en algún momento estar en los medios y mi objetivo es en algún momento estar en una cadena de República Dominicana y seguir sirviéndole a todo el público que nos sigue. Es nuestro objetivo. ¿Qué me hizo regresar? Acabas de decir que soy sumamente familiar. El amor por la familia es lo más grande que te une a tu país. Es decir, si tu familia tal vez no está en el país, tú dices, wow, sí, amo mi patria, pero papá y mamá están en tal sitio. Entonces, mi amor por la familia, más tú agregarle el amor por la patria y ver que tú puedes hacer más por tu país, desde tu país, claro. Pues aquí estoy. Pues ojalá que todos esos proyectos que tienes se concreten. Muchas y que gracias, sobre todo Samir. La función a beneficio de tu fundación de Oda la Vida sea todo un éxito. Así es, va a ser 28 y 29 de agosto en Casa de Teatro a las 8:30 de la noche. Las boletas están a la venta en Casa de Teatro. Mucha bueno, suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Vamos a la pausa, ¿no? Claro que sí, nos vamos a la pausa cuando regresemos las notas internacionales del mundo del espectáculo. Ya volvemos.